Borracha.info. ¡Buenos días! Buenos días. Me presento, soy Justo Código. Y a mi derecha, claro, está la Segu. Bueno, también me llaman Mordaza. Eta UPNek onartu berri duten terrorismoaren aurkako ituna atzera botatzeko. Eta honekin batera, martxan dauden zigorkodearen aldaketa eta hiritarren segurtasunerako legea ere, mozal legea. Rechazar el mal llamado pacto antiterrorista aprobado recientemente por el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, al que se ha sumado Unión del Pueblo Navarro. Y también las reformas en marcha del Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza. Bigarren puntua. Giza eskubideen urraketa ahalbideratzen duten salbuespeneko lege eta politika guztiak aldatzeko. Beste batzuen artean, alderdien legea, pertsonen inkomunikazioa baimentzen duen legea, herri mobilizazioen jasarpenerako isun administratiboen erabilpena, atxerritarrei buruzko legea, presoak sakabanatu eta urruntzeko politika, 7/2014 garren legea eta espetxe politika arautzen duen lege orokorra. Segundo punto, promover las reformas necesarias para cambiar todas las leyes y políticas marcadas por un carácter de excepcionalidad y que dan cobertura a la conculcación de derechos humanos fundamentales. Ley de partidos, ley que permite la incomunicación de las personas detenidas, burorrepresión, ley de extranjería, política de dispersión de personas presas, ley 7/2014, ley penitenciaria. Alternativa que eraikitzeko. Konfidantza jarriz gizarteak berdintasunean oinarritutako politika sozialak eraiki eta aurrera eraman ahal izateko duen gaitasunean. Euren gatazkei erantzun bat emateko, zigor zuzenbidea zein espetxeen erabilera ahalik eta gehien murriztuz. Avanzar en la construcción de una alternativa a la cultura del castigo, desde la confianza en la capacidad de la sociedad para desarrollar políticas igualitarias como forma de prevenir y abordar los conflictos sociales, evitando al máximo el recurso al derecho penal y a la prisión como forma de respuesta a los mismos. Política activa bultzatzeko. Bai eta herrien arteko elkartasuna eta lankidetza ardatz izanen duten politika berriak garatzeko ere. Promover políticas activas en materia de gestión de la realidad diversa y multicultural de la sociedad navarra, así como la implantación de un nuevo modelo de relaciones entre los pueblos y las naciones del mundo, que se basen en la solidaridad y la cooperación mutua, como medida más eficaz para erradicar los fundamentalismos, el racismo y la xenofobia. Ocha.info.